Tal y como les hemos venido anunciando, esta noche vamos a vivir una velada especial en este marco del castillo de Pilas Bonas. Inmersos en las celebraciones de la elección de alcaldes medievales, hoy tenemos el placer de recibir en Manzanares al coro Escola Antigua. Sin duda, un coro de referencia a nivel nacional e internacional en lo tocante a la interpretación de las músicas pretéritas, que va a marcar el nivel que desde la organización queremos impregnar a este festival, que nace con vocación de perpetuarse en el tiempo. Desde su fundación en 1984, Escola Antigua se dedica al estudio, investigación e interpretación de la música antigua, y en especial del canto gregoriano. Todos sus componentes se formaron como niños de coro en la escolanía de la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos. Su repertorio se centra en la monodia litúrgica occidental, así como la polifonía del Ars Antigua y Ars Nova, incluyendo interpretaciones con prestigiosos conjuntos vocales e instrumentales, tales como la Colombina, Ensemble Plus Ultra, la Gran Sapel, la Veneciana, el Talis Scholars, etcétera, etcétera. Ha actuado en numerosas ocasiones en distintos países de Europa, Estados Unidos, Centroamérica, Próximo Oriente, incluso Japón. Por lo que respecta a su discografía, esta incluye registros dedicados al canto mozárabe, al canto gregoriano y a reconstrucciones históricas de polifonía de los siglos XV al XIX, con las agrupaciones antes mencionadas. Su director desde 1996 es Juan Carlos Asensio. Fue formado en canto gregoriano y música litúrgica en la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en el Conservatorio Superior de Madrid, en las especialidades de piano, flauta travesera, dirección de coros y musicología, y en la Abadía de Solesmes, en Francia. De su amplísimo currículum, hemos de destacar que ha sido profesor de musicología en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En la actualidad, es profesor del Departamento de Musicología de la Escuela Superior de Música de Cataluña y del Master of Advanced Studies in Canto Gregoriano en la Universidad de Lugano, en Suiza. Es autor de numerosas publicaciones, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Internacional del Estudio del Canto Gregoriano y es asimismo presidente de la Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano. Investigador, miembro del Grupo de Estudio Bibliopecia y autor de la revista Estudios Gregorianos. No olvidamos que es director y presentador del espacio de radio clásica dedicado al canto gregoriano Sicut Luna Perfecta. Queremos también tener un recuerdo esta noche para el recientemente fallecido padre Laurentino Sáenz de Buruaga, fundador y presidente de honor de Escola Antigua. Sean todos pues bienvenidos a este concierto, tanto los vecinos de Manzanares como todas aquellas personas que se han desplazado ex profeso a nuestra localidad. La ocasión lo merece, sin duda. Les invitamos a evadirse durante la próxima hora. Sumerjámonos en el medievo, a través de su música, de la mano de unos verdaderos expertos, el coro Escola Antigua y su director Juan Carlos Asensio. Para ello les rogamos, o no, que desconecten su teléfono móvil. Muchas gracias, disfruten del concierto y los recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches. Gracias por la presentación muy exagerada. Esto no empieza bien. Bueno, bien, vamos a hacer un concierto un poco especial. En primer lugar, agradecer sobre todo a Francisco José, que creo que es bien conocido y muchos de vosotros cantáis además en el estupendo coro. También a petición suya, cuando planteó las jornadas, me dijo, bueno, un concierto en el que no sea todo canto gregoriano, si puede ser una cosa didáctica para que se pueda entender bien lo que hacéis.
Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa entre nosotros y ustedes. Ustedes no se van a librar, van a tener que cantar algunas cosas con nosotros. Así que, pero bueno, creo que todos tienen un programa en la parte detrás de la invitación que está diseñado siguiendo una serie de bloques. El otro día pude escuchar la entrevista que en la televisión te hizo y bueno, realmente yo poco tendría que decir después de lo que contaste tú, pero sí que es verdad que vamos a hacer un recorrido por muchos años de música. De hecho, la primera de las piezas que vamos a cantar, bueno, que ni siquiera van a cantar ellos, la voy a cantar yo desde aquí. Lo que pasa es que cantar esto con micrófono es un poco raro porque te lleva a otra época. Probablemente es la pieza más antigua que conservamos en la liturgia occidental. Y es una pieza que sirve muy bien para ejemplificar cómo nació esta música. A partir del siglo IV, la Iglesia cambia su idioma oficial. No es el griego, sino que ya es el latín. Y el latín tenía una serie de características que eran muy familiares a no solamente los personajes del Imperio Romano, sino también a los primitivos cristianos. Y quizás la principal característica es algo que a nosotros nos ha quedado en nuestra lengua, que es el acento. Nosotros cuando pronunciamos cualquier palabra, aunque no nos demos cuenta, hay palabras que son de tres sílabas que tienen el acento en la segunda o en la primera, y todavía en castellano y en otras lenguas romances se conserva lo que se llama el acento melódico. Melódico. Cuando yo digo melódico, no digo melódico, digo melódico. Es decir, que el acento canta un poco por encima. Esto lo aprovecharon probablemente los primeros músicos de la Edad Media, y lo que hicieron fue recitar los textos latinos, pero de vez en cuando aprovechaban esa recitación y algunas de las palabras elevaban el acento. Ellos podían hacer, por ejemplo, con esta primera pieza, el Gloria Ambrosiano. El texto del Gloria es muy conocido. Es más conocido en castellano, claro, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pero en latín es prácticamente lo mismo. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bona voluntatis. Esto se podía cantar. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bona voluntatis. Pero se podía cantar también. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus. Y de vez en cuando una sílaba cantaba por encima de las demás. Esto que es el acento, pues realzaba un poco las palabras. Pero luego, para distinguir las frases, había que descender un poquito hacia abajo cada una de las entidades. Porque cuando hablamos no decimos Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bona voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. No. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bona voluntatis. Cada vez que termino una frase, mi tono de la voz cae. Pues esto lo aprovecharon los músicos también. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bona voluntatis. Esto del micrófono es fantástico. sin ningún esfuerzo puedo. Bien. Con lo cual, acentuar y puntuar probablemente son o están en los orígenes de la música occidental. Pero claro, esto no bastaba. Los músicos son gente vanidosa y los cantantes ni les cuento. Son gente casi insoportable, los verdaderos cantantes solistas. Bueno, aquí hay alguno, pero todavía se puede aguantar. Pero ya desde la Edad Media, porque San Agustín se emocionaba escuchando lo que los cantores cantaban, y bueno, alguna vez, sobre todo en sus famosas confesiones, habla un poco diciendo que los cantores tenían un carácter especial. Pero es verdad que San Agustín se emocionaba con lo que cantaban los cantores, que no era esto de recitar, acentuar y puntuar. Probablemente se emocionaba cuando los cantores hacían, en vez de laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, con esto no se emocionaba, pero a lo mejor sí que se emocionaba con esto. Gracias animus tibi, que es lo que se llama el melisma, un adorno, el canto sin palabras que dice. Con lo cual, el Gloria Ambrosiano es probablemente la pieza más antigua en la historia de la música del siglo IV que reúne estas características. En el siglo IV no se pudo escribir porque la música no se escribía entonces. Tenemos que esperar hasta el siglo XI para que en un manuscrito que ahora está en la British Library podamos encontrar el Gloria, que originalmente su texto no era tan largo como el que tenemos ahora.
el texto terminaba justamente cuando se canta el melisma, de tal manera que el Gloria Ambrosiano era Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus, el acento bone voluntatis, la puntuación laudamus te, benedicimus te, himnum dicimus tibi, el texto era un poco distinto, glorificamus te, y luego gracias agimus tibi. Proter magnam gloriam tuam. Y ahí terminaba. Así nació la música cristiana. De hecho, si alguna vez ustedes van por la calle y un reportero les pregunta, oye, ¿cómo nació el canto gregoriano? Pues si ustedes les dicen, el canto gregoriano nace como la recitación de un texto en la que los acentos cantan al agudo, las finales cantan al grave y de vez en cuando se cantan melismas, quedarán estupendamente. Pero bueno, es poco probable que les pregunten esto por la calle. Evidentemente, al mismo tiempo que nacía esta música, los solistas, los cantores ya tenían su propia vida. Y en España se les abrió un repertorio, sobre todo a partir del siglo IV y del siglo V, el repertorio que llamamos hispano-visigótico, que luego después fue suprimido. Más tarde hablaré un poquito de ello, pero ahora vamos a escuchar una pieza que probablemente se compuso en esta época, nos ha llegado muy tardíamente, pero era una pieza para la Semana Santa, un canto que se cantaba el Jueves Santo, en los maitines, de muy prontito, de madrugada. Se cantaba seguramente en los primitivos monasterios a partir del siglo VI y del siglo VII, que no eran monasterios benedictinos, los monasterios benedictinos se implantaron más tarde en la península. Y se basaba fundamentalmente en todas estas cosas. Se recitaban textos, pero de vez en cuando se introducían melismas, y es el cantor el que tiene toda la libertad. Miguel Ángel, uno de los miembros de la escuela, se lo va a interpretar para ustedes, que probablemente es una de las piezas más antiguas que conservamos en el repertorio hispánico. El concierto está dedicado al padre Laurentino, como has dicho, es algo que nos emociona a todos, y yo siempre recordaré de pequeño en la escuela mía habérselo oído cantar a él, aunque solamente fuera para enseñárselo a los niños de cómo lo tenían que cantar, y es una pieza realmente que a todos nos gusta mucho porque tiene una sonoridad que no es la sonoridad de Roma, ni la sonoridad de Benevento, ni la sonoridad de Milán. Es una cosa completamente distinta. Thank you.
fine decapitatio, ac cinti sunt cilicis. Ac eterunt in terram capita sua, virgines Jerusalem. Está en el siglo XIII por primera vez. Lo que pasa es que se conocía que estas cosas ya se cantaban antes. Y si se conocía es porque tenemos mucha documentación del canto que precisamente se cantaba en España. Lejos de que en Europa en estos primeros siglos hubiera un solo canto, había muchos cantos que estaban ligados a las antiguas capitales que tenían poder en la época romana. Milán, Roma, Benevento, incluso las regiones, la Galia, África, Hispania con sus dos grandes provincias, la Tarraconense y la Bética y demás. En España se desarrolló este canto en la época visigótica, por eso se conoce con el nombre de canto hispano-visigótico, que nos ha dejado como muestra varias decenas de códices con más de 7.000 piezas, pero de las cuales solamente podemos cantar 27, porque casi ninguna de ellas fue escrita en un sistema que nosotros hoy podamos entender. Si se pueden entender esas 27 es porque alguien raspó el antiguo contenido de esas escrituras y escribió en un sistema de intervalos que nosotros hoy sí que podemos entender. Las dos piezas que vamos a cantar, una de ellas todos juntos, ahora verán, pertenece precisamente a ese género de piezas que se han podido transcribir. La primera de ellas son unas preces que pone en el programa Deus Miserere. Las preces era un canto que se hacía en procesión, sobre todo para la liturgia de los difuntos, que es fundamentalmente lo que hemos podido conservar en el repertorio hispano. Y consistían en una invocación del solista a la que todo el mundo contestaba con una especie de pequeño estribillo, como si fuera un refrán. En este caso muy sencillo. Deus miserere. Escúchalo a la escuela y luego lo repetimos todos. Deus miserere. Ánimo. Deus miserere. Estupendo. Ad te clamantes exaudi Christe, flentium voces audi medentes. Deus miserere. Deus miserere.
estas piezas se llamaban abecedaria. Yo he empezado Acte Clamantes, Benigne Deus, pero podía haber seguido por la C, por la D, así hasta llegar a la Z. O sea que unas cuantas había. Ven, es una cosa muy sencilla. Se enseñaba a las personas un pequeño estribillo y luego después, en este caso, pues un poquito lúgubre, dirigiendo el féretro hacia el cementerio, pero todo el mundo participaba. Que era una de las características, además de la liturgia hispana, que era muy participativa. Pero bueno, no todas las piezas eran de este tipo. Había piezas que eran un poquito más complicadas, incluso para a la hora de reconstruirlas. Vamos a interpretar una, el responsorio Dies mei transierum, que es probablemente una de las primeras piezas que sí que tiene una sonoridad que no es el canto gregoriano, aunque suene un poquito similar, pero cuando se conoce esta música, aquí hay detalles que le apartan un poco de lo que es de la sonoridad del canto europeo. Esto es algo un poquito diferente. Pasaron muchos años,
Pero el caso es que 5 años después, cuando en 1085 Rey Alfonso VI reconquista la ciudad de Toledo, el grupo de cristianos que vivían bajo la dominación árabe, que conocemos con el nombre de mozárabes, pidieron al rey conservar su propio rito. Y conservaron el rito más o menos en una manera un poquito inestable, hasta que en el siglo XVI el cardenal Cisneros decidió hacer una reforma del rito, dotarles de una capilla, la famosa capilla del Corpus Christi, que se puede ver en la Catedral de Toledo, y les mandó copiar también algunos libros. Y de esos libros nosotros podemos sacar algunas melodías de lo que llamamos el canto neo-mozárabe, que probablemente está inspirado en la antigua tradición española, aunque es un canto que probablemente es un canto. Y les voy a proponer también cantar un poco otra cosa con nosotros, de este canto. Es un poquito, no más difícil, pero es un poco más largo. El texto es más fácil porque es aleluya, 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 no tiene problema. De tal manera que uno de nosotros, probablemente el mismo, cantará unos versos y nosotros vamos a contestar siempre aleluya, aleluya, aleluya. Gustad y ved qué bueno es el Señor, que todavía se canta en la liturgia,
algunos de nosotros. Bien, una pequeña muestra de lo que es el canto hispano. Y ahora pasamos al canto gregoriano, que se supone que es lo que suena. Pero antes del canto gregoriano había muchas otras cosas. El canto gregoriano se forma por la fusión de dos de estos repertorios regionales. El repertorio de la Galia y el repertorio de Roma. Al final no sabemos muy bien cómo, pero a partir del año 800 tenemos una liturgia completamente nueva. Una liturgia muy interesante que va a ser además la base de la música occidental. El canto gregoriano nos ha dado los modos, mayores y menores por evolución, nos ha dado la notación, nos ha dado formas musicales, nos ha dado prácticamente lo que es el comienzo de la música en occidental. Es muy difícil escoger las piezas de canto gregoriano podemos cantar porque el canto gregoriano no es para un concierto, bueno, todo esto que llevamos cantando, esto es para la liturgia. Y la liturgia no es algo gratuito, la liturgia se hace cada día porque cada día se celebra o un santo, o estamos en Adviento, o estamos en el tiempo ordinario. Es decir, no podemos cantar una cosa porque nos gusta o porque es muy bonita. Cantarás lo que toque. Entonces, para nosotros, escoger para un concierto es un poquito complicado porque, bueno, ¿qué celebramos? Entonces, al final, escoges cosas que pueden ser un poquito especiales. Por ejemplo, esta primera pieza que vamos a cantar es una pieza que reproduce la escena bíblica del Nuevo Testamento en la que Zaqueo, un publicano, un pecador para los judíos, porque era un recaudador de impuestos que les cobraba impuestos a los judíos para darles el dinero a los romanos, imagínense que suponía esto, quería ver a Jesús, era muy pequeñito, y cuando se enteró que Jesús llegaba a su aldea, se subió a una higuera. Y Cristo le dio y le dijo, Zaqueo, baja, porque quiero quedarme en tu casa hoy. Bien, esto no tendría mayor trascendencia. Pues, alguien que pasa, quiero quedarme en tu casa hoy. Bueno, el compositor del canto gregoriano era consciente de que la palabra hoy es un mensaje que iba a pasar, iba a trascender a los siglos. Porque cada vez que se juntaran creyentes que creyeran en Cristo y que pronunciaban la palabra hoy, esto no ocurrió a Cristo y a Zaqueo. Esto ocurre a los cristianos cuando lo están cantando en nombre de Cristo. Y esto además se canta en un día muy concreto, que es el día que se llama la dedicación de la iglesia. Cuando se consagra un templo, ese día es, a partir de ese día es cuando se puede hacer una liturgia en el templo. Y cuando los cantores ese día cantan que hoy me quiero quedar en tu casa, están reproduciendo aquello que cuando Cristo le dijo a Zaqueo, hoy quiero quedarme en tu casa. Y esto se repite cada año, porque cada iglesia tiene su, llamémoslo así, su cumpleaños. No sé cuándo fue el día de la dedicación de la iglesia de aquí. ¿Cuándo es? ¿En agosto? No, no es la vida. No, el día de la dedicación. Bueno, una cosa que hay que averiguar, ¿vale? Bien, lo cantamos. Escuchen el texto porque justamente cuando se dice la palabra odie, la música va hacia la luz. El texto dice, Zaqueo desciende de prisa porque hoy no la quiero ver en mi casa. Esto es, Zaqueo desciende de prisa, pero luego, porque hoy fíjese la palabra hoy, La palabra hoy es probablemente la más importante. Hoy, no cualquier otro. Thank you.
pieza compuesta en el siglo VIII, pero elaborada de lo que se cantaba en Roma y de lo que se cantaba en la Galia de los francos. Y al final apareció un nuevo rostro. Lo que vamos a escuchar a continuación es un poquito interesante desde el punto de vista de la musicología actual. Y perdone que nos metamos en cosas un poquito técnicas. Seguramente que los que cantáis en el coro de Fabián José, cuando cantáis gregoriano, Francisco José os habrá dicho pues, toda la razón. El canto gregoriano solamente se canta en si bemol, no hay más que si natural y si bemol. Bueno, pues ahora sabemos que se cantaban mis bemoles, fa sostenido, sol sostenido, es decir, que era todo mucho más complicado. Vamos a escuchar solamente una pieza, una aleluya, en el que se cantan varias de estas alteraciones. De hecho, en un momento dado, si lo tuviéramos que solfear, yo solfearía. A la sol, mi bemol, re, mi do, mi bemol, fa, sol, sol, fa, re, mi natural, fa, re, fa, la, sol, mi, re, mi do, mi, fa, sol, fa, re, mi, fa, re, mi bemol, mi natural. Esto es muy moderno para los oídos habituados al canto gregoriano clásico, pero esto ya se sería en la Edad Media y por lo que fuera se colocó en el transcurso de los siglos. Vamos a cantar solamente la aleluya de Tanosum, que tiene estos detallitos. Y de paso escuchar también los melismas cantados no por un solista, sino por un grupo de especialistas que se agrupaban bajo el nombre de la Schola Cantorum, que eran personas que se dedicaban toda su vida a la música. De hecho, estaban en Roma, que por cierto, conocemos mucho de su historia y sobre todo conocemos algunos detalles que hacen pensar que no tuvieron una vida fácil siempre. Por ejemplo, la tradición atribuye que todo el repertorio medieval lo compuso San Gregorio. Y ahí el nombre de canto gregoriano, pues sabemos que eso es una exageración, porque entre otras cosas San Gregorio muere el año 604 y el canto gregoriano surge a partir del siglo VIII, por lo cual él ni lo conoció. Además, San Gregorio había nacido con un problema en las cuerdas vocales y no podía hablar, de ahí que escribió todos sus sermones, los conservamos. Alguien que no puede hablar difícilmente puede cantar y componer. Y sobre todo, odiaba a los músicos. Y cuando leí los libros de historia, dicen, los libros dicen, San Gregorio creó la Schola Cantorum. ¿Cómo que creó la Schola Cantorum? Se odiaban los músicos. Lo que hizo fue construirles un edificio aparte para que se fueran de las estancias de los reyes del Banco Carlos, que no estaban. Pero bueno, al final nos quedaron estas piezas que sí que las cantaba la Schola Cantorum. Oh.
muy emblemática del repertorio. Es un responsorio de viviendas, un responsorio para la Semana Santa, cuyo texto luego fue aprovechado por tantos compositores en la historia de la música, precisamente para la reproducción del momento en el que Cristo muere. Se hicieron las tinieblas cuando los judíos crucificaron a Jesús. Aquí hay una cosa bastante interesante. En un momento dado, cuando Cristo lanza ese grito de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Deus meus, ut quid me deri Christi. Y luego el texto dice que inclinando la cabeza, se murió, expiró. Bueno, pues justamente entre las últimas palabras de Cristo y el comienzo de inclinando la cabeza, se utiliza un intervalo que en la Edad Media estaba prohibido, que se llama el tritono. Era emplear un intervalo de tres tonos justos que probablemente aquí fue empleado por lo dramático del momento. Es el momento en el que Cristo muere y había que hacer algo especial para llamarla. Entonces, justamente después del grito Deus meus, ucuida de linguisti, antes de que inclina el capite, nosotros haremos seguramente casi un piano súbito, no es muy apropiado para esta música, pero también para darle mayor realce, es donde se produce este intervalo. La primera estrofa de la parte trinitaria del Te Deum
es la escogida por un teórico del norte de Francia llamado Odier de Laon, en torno al año 900 más o menos, un poquito después de la composición de Gregoriano, para simplemente duplicar a una distancia un poquito más aguda lo que ya se venía cantando, lo que se llama el forte. De tal manera que, por ejemplo, se puede cantar de esta manera, solamente una voz. Tu patris in viterimus es filimus. Pero también se puede cantar. Tu patris in viterimus es filimus. Tu aliberandum surgeturus homine. Honor ruisti virginis tudelum, tu debito mortis aculeo, aperuisti credentibus regna cielo. Hemos cantado lo mismo, pero a distintos intervalos, dependiendo si la gente era muy buena e incluso cantar octavas incluso más. Es lo que se llama el órgano paralelo. Es la misma melodía, realmente no es polifonía, es duplicado. Pero enseguida iban a aparecer ejemplos muy sencillos también, en los que los cantores empezaban todos con la misma nota, pero progresivamente se iban despegando, cada uno cantando un sonido distinto, y cuando terminaban las frases, volvían juntos a dar la misma nota. Lo que se llama el órgano paralelo modificado, que es nada, algo muy sencillo, que comienza en unísono, una clave esta palabra, misma nota, y termina en unísono. Pero el resto es un poquito distinto. Hay incluso disonancias, hay intervalos de segunda, de tercera, y cosas interesantes. Solamente un ejemplo, en la secuencia Rexel y Domine, que es también la más antigua de este tipo de música. Rexel y Domine, maris undison. Escucha que hemos empezado al unísono y terminamos al unísono. Recieli Domine malis undison, fidalis nitidis quali sol. Te humiles famuli modulis venerando pis, se iureas clasitan maris liberare. Larga, que los cantores además alternaban con este procedimiento y seguían cantando además canto gregoriano. Poco a poco esto iba cambiando. Bueno, cambiarían también otras cosas en la historia de la música. Por ejemplo, tenemos noticias de que según una antigua costumbre de Roma del siglo VI, había un grupo de solistas que eran especialistas en cantar notas muy largas. Se les llamaba los parafonistas. Era gente que mientras los solistas eran muy presumidos y cantaban otras melodías, ellos se especializaron en hacer notas como si fuera una especie de bordón, una especie de nota teñida, muy grave en algunos casos. Y bueno, se sabe que en algunos monasterios, sobre todo en Roma, es una costumbre que perduró durante muchísimo tiempo. Nosotros lo vamos a ejemplificar de una manera un poco especial, también por hacer homenaje a una mujer, o de las pocas compositoras cuyo nombre conocemos. Hoy día sabemos que había muchas mujeres compositoras, aunque no conozcamos su nombre, porque había muchas mujeres que eran escribas de manuscritos, había muchas mujeres que pintaban miniaturas en los manuscritos, que sí que nos han dejado su nombre, y ¿por qué no iban a ser compositoras? Monjas siempre ha habido. Las monjas han cantado, siguen cantando. Esta monja, Hildegarda de Bingen, que además era una persona con
con unas cualidades excepcionales, no solamente como compositora, porque hay serias dudas de que compusiera todo lo que se le atribuye ahora, pero también era médico y era una persona además que se había preocupado mucho por su comunidad en un tiempo en el que no era enriquecedora. Vamos a cantar, bueno, Miguel Ángel va a cantar una pieza mientras nosotros le hacemos un cordón a la manera de los parafonistas romanos, que es una pieza probablemente compuesta por esta monja alemana que vivió a caballo entre el siglo XI y el siglo XII. Música que se había compuesto, no toda, pero en gran parte, que no
honor de Santiago y que no dependía del canto gregoriano anterior. No todas las piezas. Vamos a cantar los tres piezas que constituyen los tres ejemplos probablemente del Códice Calixtino. Una pieza en monodia, Ad Sepulcrum Beati Jacobi, donde se habla además de toda la gente que va a peregrinar, sobre todo las gentes bárbaras que vienen del norte. Una pieza que sí que utiliza el canto gregoriano como base y alterna el canto gregoriano con la polifonía, y terminaremos este bloque con la pieza más antigua de voces reales que conservamos, el famoso Gaudium Catholici, que bueno, hay un debate sobre si se compuso primero a dos y luego alguien añadió una tercera voz, pero eso no importa, pero sí que tiene el nombre de un autor conocido. Seguramente habéis oído hablar de Leonín y de Perotín como los primeros músicos en los cuales tenemos constancia de su nombre, pero antes que ellos había un cantor de la Catedral de París que se llamaba Albert. Magister Albertus Parisiensis, que es precisamente el que firma esta pieza, con Gaudium. Ad Sepulcrum, Rex Immense y Copec. Alvo cum tacui conclu.
Real, todavía se conservan ahí las tumbas, todavía hay más cisternas.
cistercienses, herederas de las primeras monjas que tenían tal cantidad de poder y tal cantidad de posesiones que en la Edad Media se decía en España que si algún día el Papa de Roma se pudiera casar, se casaría con la abadesa de la Cueva, precisamente por todo el poderío que tenía. Por eso, curiosamente, el fundador de Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer, San José María Escrivá de Balaguer, presente ahora, hizo su tesis sobre la figura de la abadesa de las huelgas, y cuando uno ve las posesiones que tenía, es impresionante. Les hablo de probablemente 3/4 partes de España, de una manera u otra, eran posesión de la abadesa. Esto es serio. De tal manera que en los años 20 del siglo pasado, la abadesa entonces tuvo que hacer un documento especial en el que renunciaba a todo aquello, que eran unas posesiones que a base de herencias y todo ese tipo de cosas, y luego todas esas cosas las aprovecharon los que tenían dinero entonces para comprarlas. Clarísimo. Bueno, en este libro, que es un libro bastante luminoso, se recoge una colección de más de 120 piezas, la mayoría de ellas polifónicas, y casi todas dedicadas a las monjas. Hoy no sabemos si eran las monjas las que las cantaban siempre, pero sí que algunas de ellas sí que la podían cantar. Y son un ejemplo de lo que se llama la polifonía de París. Después de estos meses, tras el incendio, desafortunado incendio en la Catedral de Notre Dame, allí surgió un estilo de composición que luego se extendió por toda Europa, por Polonia, por España, por Italia, por Inglaterra. Y precisamente allí en la catedral apareció un estilo que es lo que llamamos la politextualidad. Se pueden cantar varios textos a la vez. No sabemos cómo los entendería, pero ellos seguramente eran capaces. Probablemente lo hacían como juego, como una especie de pasatiempo, a ver quién es capaz de entender estos textos. Hemos escogido un pequeño ejemplo de los dos que vamos a hacer en el Códice de las Huelgas, un pequeño motete que se basa, esta es la palabra técnica, motete, probablemente viene deriva de la palabra mot en francés, que significa palabra, por eso los motetes tenían palabras, muchas palabras, y de distinta calidad de cada uno. E incluso había no solamente politextualidad, sino poliidiomaticidad, por decirlo. Había motetes que tenían una voz en latín y la otra en francés, y aquello funcionaba simultáneamente. Y es un juego bastante interesante. Siempre hay una voz muy abajo, una voz grave, que es la que sustenta, llamamos el tenor, que es esta.
piezas, sino piezas litúrgicas que son fuente única. Probablemente un 60% son piezas compuestas en España, esta que hemos, última que hemos escuchado, hay dudas de que se compusiera en España, pero esta que vamos a interpretar sí, que es la primera pieza y creo que además que conoce muy bien. Es el Kyrie Rex Virginum. Curiosamente esta melodía, Rex Virginum Amator Deus, en España se dedicaba a la Virgen, Rex Virginum Amator Deus, Marie Deus, mientras que toda la tradición europea la dedicaba a los apóstoles. Seguramente habréis escuchado hablar de la famosa Misa de Notre Dame de Guillaume de Machaut, que es la primera misa a cuatro voces compuesta por un autor en torno a 1330-1340. Curiosamente, Guillaume de Machaut utiliza esta melodía como tenor de su misa, porque donde él vivía, Reims, y donde se supone que está enterrado, también había devoción especial a la Virgen y se cantaban las mismas melodías que se cantaban en la Iglesia de España junto con Inglaterra. Esto es muy interesante ver cómo había como pequeñas, hoy día lo llamamos hermanamientos, ¿no? Cuando vas a un pueblo y dices, este pueblo está hermanado con, no se sabe, el pueblo francés. Pues aquí había hermanamientos de tipo litúrgico y había cosas que se hacían aquí, que se repetían en Francia y otras cosas en Inglaterra. Kyrie Rex Virginum. Alternando la polifonía a dos voces y el canto que voy a
final ya. Bueno, lo que nosotros no solemos cantar muy a menudo, que es música profana. Como si no hubiera existido la música profana. Existía, pero no se escribía. Lo que nos ha llegado prácticamente es casi todo religioso. Y nos han llegado algunas piezas, por supuesto, monodia lírica, trovadoresca, de canciones de trovadores y de troveros, siempre un mejor. Pero en Inglaterra, como los ingleses son un poco diferentes, siempre han tenido novedades. Por ejemplo, empezaron a escribir piezas en lengua vernácula muy pronto, al mismo tiempo que los franceses. Pero probablemente ellos eran los inventores del canon. El canon es este procedimiento en el que una voz comienza y la otra imita lo que ha hecho esa voz. Y curiosamente, no un canon cualquiera, ya que se hace, pues hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo doble. Es decir, que no haya una voz que se imita, sino que haya dos voces que entre ellas se imiten, que no sea solamente a dos voces. Y, curiosamente, el más antiguo que tenemos, que es del siglo XIII, es un canon que celebra la llegada de la primavera, del verano, que les comentaba antes, cuando estábamos haciendo una pequeña prueba, que en la película de Robin Hood de Mel Gibson, me parece, hay una escena que si ve la película en el idioma original, aparece cantando a esto. Bueno, aparece cantando, en este caso, Robin Hood. Sin cucu, no, sin cucu. A la manera que canta Mel Gibson, pero bueno. Está a punto de cruzar un río y ese río alguien les espera mucho. Pero en la versión traducida dicen una cosa como y canta el cuco todo el tiempo, no tiene nada que ver, pero bueno, no ve. Pero es curioso que en Robin Hood, estamos hablando de la época de Ricardo Corazón de León, finales del siglo XII, bueno, casi es esto, a lo mejor existía esta melodía ya y luego después le compusieron el canon. Es un canon doble, de hecho, si vieran el manuscrito dice. Bueno, el término de canon es un término moderno, para ellos es rota, la palabra rota designa canon. De hecho, imitaba además un instrumento que se tocaba con una rueda rota, ahí el nombre, que además podía hacer incluso dos voces y una cosa interesante. Y dice una rúbrica, la rúbrica son las indicaciones en los manuscritos que están en rojo, por eso hay el nombre, la palabra latina rubrum es rojo, rúbrica, que se escribe en rojo, dice ista rota, possum cantare quatuor socio. Este canon lo pueden cantar cuatro colegas, cuatro sochi, cuatro colegas. Es decir, cada uno de ellos hacía una voz, nosotros lo vamos a dividir en cuatro. Dos van a hacer lo que se llama la base del canon, el test, que así se llama, que es muy sencillo. De hecho, vamos a hacerlo. Esta es la base. Y sobre esa base nos vamos a dividir en dos y vamos a cantar otra melodía, que es un poquito más variada. Y el texto dice que ha llegado el verano. No lo voy a decir ahora, pero bueno, ha llegado el verano.
esto es muy, muy largo, porque hay muchísimas piezas. Prácticamente no hemos cantado ninguna pieza entera, porque lo que sí queríamos era ejemplificar todo. Cantar conciertos de canto gregoriano, llevamos 35 años cantando, 34, desde que lo vamos, 36 vamos a hacer, casi muchos de aquí somos fundadores desde muy jóvenes, con el padre Laurentino, que algunos de vosotros le conocisteis. Y él nos inculcó que realmente el canto gregoriano es para la liturgia, pero hay que darlo a conocer de alguna manera. Y el concierto es la manera menos mala. Los conciertos de canto gregoriano no son los más apropiados porque pasas por todo el año litúrgico, por todas las fiestas y demás, y le falta algo. Pero bueno, con explicaciones, con buscar un programa variado en el que se muestren, digamos, prácticamente todos los estilos posibles, yo creo que esta música llega. Pero aún así, yo les recomendaría que si queréis seguir deleitándoos con esta música, siempre que tengáis la posibilidad, la busquéis en su contexto, porque todo cambia. Al final es muy agradable estar hora y media todos juntos escuchando, pero cuando uno escucha algo de Navidad, en Navidad, a que no suena de la misma manera que si te lo escuchas en Pascua. Villancico es un villancico siempre. Y esto es el contexto. Así que muchísimas gracias por habernos dejado entrar un poco en vuestros corazones. Para nosotros ha sido muy importante venir por la amistad que tenemos con Francisco, con Maite, con tantos de los que estáis aquí, José María, Jesús Ángel y demás, y algunos que no me sé los nombres. Así que muchísimas gracias.